La eternidad como la muerte se nos viene encima. Nada ni nadie podrá detenernos. No sé cómo ni cuándo, en qué momento, ni quién los ha llamado. Pero ellos están aquí. ¿Quién? ¿Quién determina en qué momento se abren estos espacios? Dios, el destino. ¿Quién? Marina del otro lado del tiempo. Hace tiempo que estamos en el infierno, pero usted no se ha dado cuenta. Ellos han estado aquí por miles de años, preparándose para la invasión de nuestro mundo. Solo un hombre puede detenerlos. Santo, el enmascarado de plata. ¡Qué pinche barrio ese! Van a temblar, porque aquí yo soy el mero machín. ¡El barrio!
Simón y el Quirino. Son puro, 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 puro vato machín. Entre las tangas ya no puedo seguir. Hice tanto daño que anda sobre de mí. Aunque es difícil dejar de vivir como malandro y delincuente, estoy consciente. Hoy mi vida quiero cambiar. El padre Ivo me hizo pensar. Dios existe en tu corazón para que no haya dolor ni tener que decir. ¡Qué barrio! ¡Qué barrio es! No la estrelle tanto, loco. Malandro, cholo, no se la van a... Amigo Sol, ¿cuánto tiempo hace que no alumbras esta avenida? Vatos, ¿de qué serviría un sol tan grande si no tuviera en el mundo a quien alumbrar? Esta es la legendaria Avenida Juárez, la que por muchos años fue escenario de una de las concentraciones turísticas más grandes del mundo. ¿Sabían ustedes que aquí estamparon su huella varias veces Clark Gable, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Baby Ruth y Roberto Oppenheimer? Muchas y muy singulares cosas han sucedido en esta bendita tierra de Juaritos. Tal vez será porque Dios la colocó frente al país más poderoso del mundo. Mas ahora que estamos diciendo adiós al siglo XX y enfrentándonos a los desafíos del siglo XXI, nosotros los juarenses tenemos una meta, un desafío constante y profundo: hacer cada día un Juaritos mejor y mejor para entregárselo a nuestras futuras generaciones. Daniel, ¿eres tú? Simón, jefa. ¿Quieres almorzar, mijo? Estoy haciendo almuerzo para tus hermanos. Daniel, jefa. Ya estuvo. Yo ya refiné. Daniel, ¿por qué no llegaste anoche? ¿Dónde te quedaste, Pues con unos compas, jefa. Y a ver cómo hace bolas usted, hombre. Estoy bien, hombre, no se agüite. Daniel, deja de hablar así. Simón, jefa. ¡Ay! ¡Ese! ¡Guacha! Ahí está el Diamond, pero no guacho al Dani. Me cae que lo guaché con el gusano ese. Me cae. Vamos al Chente del Negro para avisarle. Me cae que les vamos a dar una madriza. Me cae ese. Vamos. Vente.